Erasmus Plus inicia una nueva andadura desde 2021 hasta el 2027, prestando especial atención a la inclusión social y la diversidad y a las transiciones ecológica y digital. A través de la página del SEPIE podremos conocer las novedades más destacadas en formación profesional y en educación superior, una documentación que a lo largo de los próximos días se irá publicando en español para completar la versión en inglés. En el módulo 4 de este curso que os presentamos, veremos los programas asociados a cada sector educativo, sus objetivos, participantes, actividades, tipo de movilidades, la vida de los proyectos y su calendario de actuaciones, financiación y estándares de calidad de las instituciones y consorcios que participan en Erasmus+. El formato y la duración de la movilidad es más flexible. Los estudiantes de educación superior dispondrán de más oportunidades si cabe para estudiar o realizar un periodo de prácticas dentro de Europa o fuera de ella. Un periodo de estudio en el extranjero puede incluir un periodo de prácticas tanto para los estudiantes como para el personal, así como realizar ambos tipos de participantes, movilidades físicas y virtuales. El nuevo portal Europass y la nueva aplicación móvil Erasmus+, les servirá de apoyo en cada etapa de su andadura. En la educación superior, los programas intensivos combinados aunarán aprendizaje y trabajo en equipo en línea con movilidad física de corta duración en el extranjero. El nuevo programa duplica el número de oportunidades de movilidad educativa y larga duración que se ofrece a los estudiantes de formación profesional y abre estas oportunidades a países no europeos. Las actividades de movilidad se completarán con oportunidades de aprendizaje de lenguas a través de la herramienta de apoyo lingüístico en línea, así como otras formas adicionales de apoyo lingüístico. El proceso de digitalizar los procedimientos administrativos en las instituciones de educación superior y agilizar el intercambio de datos académicos de los estudiantes se hará mediante la red Erasmus sin papel y a través del proyecto de acuerdo de aprendizaje en línea. Se establecerá una identidad visual europea común dentro del proyecto de la Tarjeta Europea del Estudiante, iniciativa clave para lograr uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación para 2025. ¡Comenzamos!